a diferencia de tales comportamientos, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos hace oficialmente el reconocimiento de responsabilidad por el crimen perpetrado contra el senador Manuel Cepeda Vargas y solicita en esta sesión solemne perdón por este hecho. Como lo hemos afirmado en otras oportunidades, la petición de perdón en situaciones en las que se han cometido crímenes contra la humanidad es un acto solemne. Para que sea auténtico, requiere que admita sin ambigüedad la verdad de los hechos, la demostración de la voluntad para esclarecerlos, la enunciación de los destinatarios de la petición, el reconocimiento público del daño causado y la expresión de compromiso de no repetir en el futuro acciones similares. Al cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno Nacional no solo honra su deber de acatar y poner en práctica las medidas de reparación dictaminadas por el Tribunal Internacional en un caso particular, al mismo tiempo realiza una acción simbólica que tiene al menos cuatro significados profundos para la sociedad colombiana que quiero destacar brevemente. En primer lugar, al reconocer oficialmente su responsabilidad en el caso del asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas, se cumple con un acto de justicia en uno de los miles de hechos del genocidio contra la Unión Patriótica. La Corte Interamericana estableció nítidamente que el Estado colombiano, además de ser responsable por acción y omisión del homicidio político contra el senador Cepeda, fue responsable de haber violado un conjunto de derechos fundamentales, haber negado la justicia y mantener la impunidad sobre los máximos responsables que ordenaron y planificaron el asesinato, haber negado la alianza criminal al más alto nivel entre sectores de las fuerzas militares y los grupos paramilitares, haber atentado contra la libertad de expresión y de asociación política de Manuel Cepeda en tanto comunicador social y miembro y líder de la Unión Patriótica y el Partido Comunista, intentar destruir o tergiversar la memoria del hecho y dañar gravemente nuestra honra y dignidad, desarrollar una incesante persecución contra quienes buscamos justicia en este caso, llegando incluso a llevarnos al exilio, etcétera, etcétera, etcétera. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que el asesinato perpetrado el 9 de agosto de 1994 contra el senador Cepeda tiene las características de un crimen de Estado. Cito la sentencia en su párrafo 124, comillas. La Corte estima que la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida del senador Cepeda Vargas no solo se encuentra comprometida por la acción de los dos suboficiales ya condenados por su ejecución, sino también por la acción conjunta de grupos paramilitares y agentes estatales, lo que constituye un crimen de carácter complejo que debió ser abordado como tal por las autoridades encargadas de las investigaciones, las que no han logrado establecer todos los vínculos entre los distintos perpetradores ni determinar a los autores intelectuales. La planeación y ejecución extrajudicial del senador Cepeda Vargas, así realizada, no habría podido perpetrarse sin el conocimiento u órdenes de mandos superiores y jefes de esos grupos, pues respondió a una acción organizada dentro de un contexto general de violencia contra la Unión Patriótica. Hasta ahí la cita de la Corte. Sobre este particular, no puedo dejar de subrayar que la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Cepeda se inscribe en el histórico movimiento que está en curso actualmente en nuestra sociedad, en el que se llevan a cabo trascendentales procesos judiciales y en el que se adoptan leyes que comienzan a consagrar algunas medidas tendientes a satisfacer los derechos de las víctimas. Es el proceso en el que está surgiendo, tal vez por primera vez en nuestra historia,
el principio de proscripción de los crímenes contra la humanidad. Deseo decir, señor ministro, que el Congreso de la República debe defender y no debilitar este movimiento por la justicia. Reformar la justicia es necesario, pero solo para fortalecerla, no para socavar su autonomía, anular sus poderes, someter su independencia a la voluntad de los intereses políticos o favorecer el regreso al reino de la impunidad en el que se han encontrado durante décadas casos como el que hoy es objeto de una medida de reparación. Debemos fortalecer la actuación de las altas cortes, de la justicia constitucional, de la Fiscalía General de la Nación y de los órganos de control. En segundo lugar, el acto de hoy tiene el significado de ser un reconocimiento de la verdad histórica y en este sentido de nuestra dignidad y de la dignidad del senador Manuel Cepeda Vargas. Este reconocimiento comienza a cerrar definitivamente la discusión acerca de la naturaleza de los crímenes que se han cometido en las últimas décadas contra miles de miembros de la oposición política en nuestro país y se constituye en un precedente fundamental para esclarecer el carácter del genocidio contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista. Ha quedado clara la esencia política de este crimen y que los móviles que impulsaron a sus autores intelectuales eran los de acabar de raíz la Unión Patriótica como opción que tenía un programa de cambios sustanciales. No fueron el narcotráfico ni la venganza personal los que acabaron con un movimiento político entero. La verdad de este caso es que Manuel Cepeda era un líder político de oposición, quien fue asesinado para dar un golpe de gracia a la colectividad política a la que perteneció, que en el momento de su muerte había sido debilitada por miles de otros crímenes y que había sido declarada objetivo de planes genocidas que cumplieron rigurosamente su propósito hasta lograr debilitar sus estructuras y su influencia política. El tercer aspecto que tiene el reconocimiento del Estado es que este es un acto de hondo significado para la democracia y para el comienzo del procedimiento de la reparación política en el caso de la Unión Patriótica. La lección auténticamente democrática del sacrificio de los miles de miembros y líderes de la Unión Patriótica debe quedar por fuera de cualquier duda malintencionada. A pesar de que eran plenamente conscientes de que su vida corría un extraordinario riesgo, prefirieron asumir el peligro y muchos de ellos eligieron permanecer en sus puestos y actividades a sabiendas que ello les costaría la vida. Lo hicieron porque creían firmemente en la democracia y en la acción política no violenta. Esa convicción la defendieron con su vida y con la de los suyos. Quiero citar a este propósito lo que ha dicho el hijo de uno de los dirigentes de la Unión Patriótica, asesinados, José Antequera. Comillas, en lo que se refiere a la Unión Patriótica es claro que la opción demostrada con la propia vida de sus militantes, una y mil veces, fueron la de la paz y la democracia. Y eso, en vez de ser un motivo de vergüenza, es un orgullo y un legado generalizable. El día que vengan las disculpas que tiene que pedir el Estado colombiano, lo que debe venir es el reconocimiento de esa verdad. Que en Colombia no es delito ser comunista, como lo fue Manuel Cepeda, que la Unión Patriótica fue una esperanza real de paz, que los derechos humanos deben ser garantizados sin distinción de raza, género, credo u opinión política. Hasta ahí la cita de José. No es legítimo matar comunistas, ni conservadores, ni liberales. No es legítimo matar a nadie por sus convicciones políticas. Esa es la verdadera lección que debemos aprender como parte de un proceso de civilización política. Esa es la democracia, el diario ejercicio del diálogo,
y la decisión sobre asuntos vitales de la sociedad en medio de las contradicciones más álgidas, pero en la convicción de que podemos encontrar el acuerdo o cuando menos un ambiente propicio a la contradicción sana. Por último, la petición oficial de perdón en el caso Manuel Cepeda Vargas es un acto que renueva la esperanza en que Colombia podrá poner fin al prolongado conflicto armado que destruye al país. Difícilmente puede pensarse que Colombia llegará a la paz y a la reconciliación sin que se esclarezca el genocidio contra la Unión Patriótica. Se trata de uno de los grandes crímenes de nuestra historia que dejó una trágica enseñanza. No puede responderse a un pacto de paz o a un proceso de paz con la traición y el asesinato de quienes crean en la promesa de respetar la palabra empeñada por ese pacto. Y esta afirmación la dirijo a todas las partes del conflicto, a las que exijo no solo que respeten el derecho humanitario a la población civil y a sus propios contrincantes, sino además que respeten los pactos y los procesos en los que se llegue a acuerdos para finalizar el conflicto armado. Señor ministro Germán Vargas Lleras, señoras y señores congresistas, señoras y señores, en nombre de mi familia, en mi calidad de defensor de derechos humanos y de representante a la Cámara, acepto esta petición de perdón como signo de un nuevo tiempo en Colombia, en el que sea posible la participación democrática de todas las fuerzas políticas. Acepto esta petición solemne de perdón como un acto que simboliza la convicción de que al eliminar sectores de la oposición se hizo un daño irreparable a la sociedad colombiana y que el gobierno afirma que es una situación que no puede ni debe volver a repetirse. Acepto este acto de reconocimiento de responsabilidad como un acto de esperanza de que es posible que entre todos construyamos la paz en Colombia, fundada en la democracia y en la justicia. Es importante pedir perdón y perdonar, pero más importante aún es trabajar para que en nuestra patria no se vuelvan a cometer crímenes que obliguen al Estado colombiano a pedir perdón y a las víctimas a perdonar. Nos creíamos inmortales, pero sopló el viento, decía mi padre en un escrito póstumo dedicado a mi madre Yira Castro y recordando a muchos de sus colegas y compañeros inmolados. Las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica no han muerto. Vivirán por siempre en la memoria de nuestra sociedad. Su vida, como la demuestra este acto, no pudo destruirla la impunidad. Muchas gracias. Muy bien, con las palabras. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Señor presidente, la secretaría informa que se ha agotado el orden del día para esta sesión informal de Senado y Cámara. Bien, con las palabras del representante Iván Cepeda, damos por terminado este acto, cuyo propósito de reivindicar la memoria del senador Manuel Cepeda Vargas nos ha permitido coincidir en un clamor por la reconciliación, el respeto por los derechos humanos y por una Colombia libre de violencia. Gracias a todas las personas por su asistencia y por su participación. Hasta pronto.
Agradecemos a los senadores y representantes su asistencia a este acto.